Esta semana del mes de nuestro quinto aniversario nos da las cinco palabras el guardián de alguna de las obras literarias más antiguas de la humanidad. El padre agustino José Luis del Valle es el director de la biblioteca del Real Sitio del Monasterio de San Lorenzo del Escorial. En este lugar se albergan algunas de las mejores colecciones de manuscritos latinos, árabes y hebreos. Esta biblioteca fue fundada por el rey Felipe II en el Monasterio de San Lorenzo del Escorial y está abierta a los estudiosos de lenguas antiguas y de historia en general. Entre sus librerías de madera de India diseñadas por el arquitecto Juan de Herrera, se conservan más de 13.000 volúmenes, cerca de 6.000 manuscritos y de 700 incunables que se conservan desde mediados del siglo XIX en una espectacular sala a la que acceden únicamente el director de la biblioteca y sus ayudantes, y que era la antigua ropería del monasterio. Esta es la historia de la biblioteca del Real Sitio del Monasterio de San Lorenzo del Escorial. La biblioteca hace 24 años casi, en septiembre de 1994. Yo había desarrollado otros cargos aquí en el monasterio. Había sido director de un centro teológico que tenemos afiliado a la Universidad Pontificia de Salamanca, la Facultad de Teología. De ese centro fui 12 años director. Y después, estuve 5 años de prior, y era fundamentalmente profesor de Antiguo Testamento en este centro, ¿no? Mi formación venía de las ciencias bíblicas y teología, y entonces, en un determinado momento, pues esta biblioteca siempre, los agustinos, desde que llegamos aquí, una de las competencias era dirigir, gestionar esta biblioteca del Escorial, lo mismo que gestionamos la Basílica y algún tema más. Y ese año, en el 94, había que hacer cambios en la biblioteca y me propusieron la dirección de la biblioteca y desde entonces estoy aquí. El trabajo en la biblioteca es bastante variado, es decir, una biblioteca histórica como esta, en principio, una de las cosas fundamentales es la conservación. De hecho, puedo decir que en todos estos años que yo llevo en la biblioteca, en lo que más dinero hemos invertido, por así decir, es en la conservación de los fondos de la biblioteca. Conservación que ha podido ser restauración en determinadas ocasiones. Hemos hecho numerosas carpetas para algunas de las colecciones que se guardan en la biblioteca. Hemos hecho cajas de conservación. En fin, todo eso ha supuesto dinero para que las obras se conserven en buen estado. Y esa es una función importante dentro de la biblioteca. Hay otras funciones. La biblioteca está abierta al público y, por lo tanto, abrimos todos los días la biblioteca y se atiende a los lectores que vienen de todas las partes del mundo. Incorporamos también algunas obras a la biblioteca. No hacemos grandes compras de adquisiciones de obra nueva, moderna, contemporánea, pero sí nos interesa, por ejemplo, todo lo que se escribe sobre los fondos de la biblioteca. Todos los estudios que se hacen sobre los fondos de la biblioteca nos interesan sobremanera y es prácticamente lo que más incorporamos a la biblioteca. Tenemos otra cuestión importante que son atender las exposiciones. Con frecuencia nos piden obras para exposiciones en todos los lugares del mundo y con frecuencia se atiende y se asiste a ello. Y otro problema importante es todo el tema de
informatización y catalogación, etc. Tenemos toda la biblioteca catalogada, entonces nos hacen falta fundamentalmente la automatización de todos esos catálogos que tenemos también. Y esa es otra de las cuestiones que hemos estado haciendo en todos estos años, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, en la página web se puede encontrar todos los catálogos de la biblioteca. Algunos solo en PDF, porque de momento técnicamente no hemos podido escribir todavía en árabe y en hebreo y en griego, pero ya estamos comenzando a tener posibilidades de hacerlo, y no tardando tendremos también esos catálogos pues en el catálogo automatizado de la biblioteca. Se podrá consultar en la página web. Sí, la biblioteca tiene, o sea, la historia de la biblioteca no es un misterio. La biblioteca la quiere Felipe II desde el principio, quiere hacer una gran biblioteca. Y sabemos que quiere hacer una gran biblioteca desde el principio porque muy pronto, cuando todavía no estaba el monasterio, no llevaba ni una cuarta parte de él construido, pues ya manda algunas de las obras más importantes y únicas del mundo, ¿no? Como un códice áureo, o sea, los cuatro evangelios escritos en letras de oro de mediados del siglo XI, un apocalipsis figurado de la Casa de Saboya, que es una de las obras más bellas que nos podemos encontrar, lo que sigue siendo el libro más antiguo de la biblioteca, que es del siglo VI, una obra de San Agustín, y que él envió convencido de que era una obra autógrafa de San Agustín y por lo tanto la consideraba una reliquia. Otra obra también, un evangeliario atribuido a San Juan Crisóstomo, a la mano de San Juan Crisóstomo, y que también consideraba una reliquia. En fin, cuando uno envía desde muy pronto obras de ese tipo a una biblioteca es porque está convencido de que quiere hacer una gran biblioteca. Y después, poco a poco, la biblioteca, Felipe II puso gran interés en que fueran aumentando los fondos, encarga a mucha de la gente que está en su entorno para que adquieran libros para la biblioteca, los implica a los grandes humanistas de la época en adquirir fondos para la biblioteca. Y poco a poco, pues, unas veces adquiriendo obras, otras veces recibiendo gratuitamente en donación obras para la biblioteca se va aumentando. Y en estos momentos, pues tenemos un gran fondo de manuscritos árabes. Bueno, hay en torno a 2.000 volúmenes de manuscritos árabes que pueden ser unos 3.300 registros bibliográficos, más o menos. Es el fondo más amplio y mejor que se conserva en las bibliotecas españolas. Tenemos un buen fondo de manuscritos griegos, son cerca de 700 manuscritos griegos, y tampoco en las bibliotecas españolas no hay otro fondo semejante al que se conserva en esta biblioteca. Lo mismo ocurre con el fondo de manuscritos hebreos. Este no es tan grande. Hay unos 70 manuscritos hebreos, pero son de gran calidad y muy importante. Hay una excelente colección de incunables. Y después tenemos, pues, otro fondo muy importante de la biblioteca, es el fondo del siglo XVI. El fondo del siglo XVI, que se encuentra fundamentalmente en el salón principal de la biblioteca, de impresos, pues son cerca de 11.000 títulos los que tenemos de estos fondos, ¿no? Y serán en volúmenes, serán más seguramente porque hay varios que están repetidos y demás. Entonces, pues hay impresos, libros impresos del siglo XVII, XVIII hasta la actualidad. Pero hay más colecciones, hay colecciones, algunas muy simpáticas, como serían, hay una colección de lo que llamamos auténticas,
que serían certificados de autenticidad de las de la colección de reliquias que tuvo Felipe II. Llegó a tener una colección de reliquias increíble y esas reliquias traían un certificado de autenticidad, ¿no? Diciendo que efectivamente la reliquia que le enviaban era verdadera. Entonces se nos han conservado pues más de 300 certificados de este tipo, los tenemos conservados en la biblioteca. Tenemos una colección también muy curiosa, que son dibujos preparatorios de los frescos. De los frescos y de algunos ornamentos litúrgicos. O sea, serían como patrones para los adornos que llevan los ornamentos litúrgicos. Tenemos una buena colección de esos dibujos preparatorios de los ornamentos litúrgicos, de los frescos, etc. Tenemos un magnífico archivo de música, donde se conserva pues la música que se ha ido cantando y componiendo para esta basílica durante siglos, ¿no? Se conserva también un archivo de documentos. Parte del archivo de documentos que había aquí se llevó a Palacio Real hace tiempo. Felipe II, lo que era cuestión de archivo, lo mandó a Simancas y de Simancas se trajo los libros que había para esta biblioteca. Y o sea, tenemos un archivo de documentos, archivo de música, tenemos un monetario también, una magnífica colección de grabados, muy buena colección de grabados del siglo XVI fundamentalmente. Y hay otra colección también muy peculiar, que es una colección de libros de cuentas. Son libros de cuentas donde nos vienen prácticamente consignado al céntimo pues los gastos, los ingresos del monasterio desde el año 1580 y tantos. O sea, es una colección de libros de cuentas muy interesante, pero muy interesante. Y bueno, de colecciones, pues fundamentalmente son estas. Bueno, inicialmente, ahora mismo la biblioteca está encima de la entrada principal, en todo el eje central más importante del edificio, ¿no? Que termina en lo que es el sagrario. Y debajo del sagrario el Panteón de Reyes, que es la idea principal y la razón de ser de este edificio, el Panteón Real. Y inicialmente la biblioteca estaba predispuesta en otro lugar de la casa. Hubo una serie de cambios en los proyectos y termina donde se encuentra actualmente la biblioteca. La biblioteca, ya Juan de Herrera la orienta según mandaban todos los cánones en este lugar de norte a sur, con grandes ventanales a oriente y a poniente para recoger el sol y la luz de la mañana y de la tarde. A mediodía decían que no era necesario porque lo que había que hacer probablemente era echarse la siesta. Y después la idea de todos esos magníficos frescos que van a dar mucho significado también a la biblioteca en sí, ¿no? La verdad es que la biblioteca es una pieza dentro de la casa pues muy cuidada. Los frescos son de Tibaldi con algún otro pintor. Y lo importante es quizá lo que representan. Se va desde un inicio con la figura de la filosofía y cuatro grandes filósofos en la pared norte y después por toda la bóveda entramos, viene lo que es el Tribune y el Quatribune. Se comienza por el Tribune. Y ya iba a aparecer pues eso, toda la gramática, la dialéctica y demás, y se termina ya con el cuatrimestre, finalmente con la astrología, pasa a música y todo esto.
Y a medida que se desciende de estas figuras centrales en forma de matrona que dan el nombre a la materia, vienen sabios pertenecientes a esa materia y finalmente, en un friso que recorre toda la biblioteca, vienen escenas que hacen alusión a esa materia. Por ejemplo, en la música. En la música se encuentra la escena que hace alusión a la música. En una está David calmando al rey Saúl tocando la lira. El fresco que hay en la otra parte representando una escena que hace alusión a la música es Orfeo sacando a Eurídice del infierno después de haber dormido al cancerbero con la lira, ¿no? Aparece el cancerbero dormido, perro de tres cabezas, allí a la puerta del infierno, ¿no? Bien, todo esto ya nos da una ornamentación de toda y un gran sentido a toda la biblioteca, pero además es una forma de poder organizar y ordenar la biblioteca. Es decir, debajo de estas materias que tenemos en la bóveda, deberían colocarse las obras pertenecientes a esa materia. Con lo cual, tú cuando vas a buscar música o matemáticas o demás, vas a ir debajo de precisamente de donde se encuentra la matrona con esa materia. Hoy en día está así colocado. Se ha conservado hasta cierto punto. Se ha conservado hasta cierto punto. Debajo donde está la música en concreto, se encuentran bastantes libros de música. La cuestión ahí fue que al dorar los libros, poner los libros en la forma en la que están actualmente, con los cantos hacia afuera, ponerlos por tamaños, lógicamente van de los más grandes en las baldas más bajas a los más pequeños en las más altas, resulta que en algunas materias se publica más, por ejemplo, en formato folio. Y en otras en formatos más pequeños. ¿Qué ocurre? En derecho, por ejemplo. En derecho se publica muchísimo en formato folio. Pues eso, sin querer, va a ocupar su propio sitio, más el ajeno, porque al final se va a expandir y va a seguir por otras baldas, ¿no? Que no son la suya. Entonces, ahora mismo, si hubiera que recolocar toda la biblioteca, pues sería un poco complicado. Pero sustancialmente la idea es esa y siempre debajo de cada materia se encuentran obras pertenecientes a esa materia. No, eso lo dicen la mayoría de los guías que aparecen por la biblioteca contando la razón de que los libros estén así. Pues yo he oído en muchas ocasiones que se airean mejor y no sé qué. Hombre, yo me imagino que un libro se airea lo mismo mirando hacia afuera que hacia dentro. Pero sí que les ha beneficiado a los libros porque al dorar los cantos las hojas han quedado pegadas y en la mayoría de los casos pues no ha eso ha impedido que entrase, penetrase el polvo. Y por otra parte, al no estar los lomos hacia afuera, uno no mete el dedito en el lomo y se trae el lomo y se rasga el lomo, porque a veces son libros que pesan mucho o que están bastante comprimidos en la balda y terminas tirando y terminas rompiendo el lomo, ¿no? Entonces hay que meter la mano hasta el fondo y traerte el libro, con lo cual eso también ha permitido que los libros se conserven bastante bien, que es una de las características también de esta biblioteca, y es que a pesar de tener libros de, pues algunos tan antiguos, se conservan por lo general en muy buenas condiciones. ¿Hoy están todos los libros están ahí o están en algún almacén o en algún otro lugar? No, la sala que se visita y que se ve siempre, esa para nosotros es el salón principal o salón de impresos. Salón de impresos porque ahí hay unos 14.000 volúmenes, pero solo impresos.
toda la colección de manuscritos que inicialmente estaban en otras salas, después de un incendio que hubo en 1671, un incendio de 2 semanas, pues donde además perecieron probablemente unos 4.000 manuscritos, que los sacaron de la biblioteca tratando de preservarlos también y de conservarlos en un lugar más o menos seguro, pero al final, bueno, pues una chispa incendió aquello y se incendió todo ello. Y después de ese incendio, que en parte también atacó a la zona donde estaban los manuscritos, se decidió trasladar todos los manuscritos a otra sala, un salón por encima del salón principal. Y ahí estuvieron los libros, pues, en una colocación difícil para encontrar las obras, hasta que a mediados del siglo XIX, cuando ya no estaban los Jerónimos en el Escorial, la persona a la que el padre Claret dejó encargada del monasterio decidió, por miedo a los incendios, precisamente, bajar los libros de esa sala donde estaban a lo que era la antigua ropería del monasterio, dado que ya no estaban los Jerónimos y que el monasterio no estaba habitado. Entonces la ropería ya no tenía razón de ser, y resulta que la ropería está en la primera planta y es un salón gemelo del refectorio. Y en ese salón se colocaron por lenguas todos los manuscritos. Ahora hay manuscritos y algunos impresos también, lógicamente, pero fundamentalmente se colocaron los manuscritos en esa sala. Y la verdad es que es una sala muy adecuada desde el punto de vista de la conservación porque pues conserva la misma humedad todo el año. Y la temperatura varía no mucho, pero de invierno a verano y muy lentamente. O sea que a efectos de las obras no se produce ningún inconveniente, ¿no? Y sin embargo, los libros, pues la humedad que tienen los conserva muy bien. Hay bastantes libros en pergamino entre los manuscritos. Y están muy bien hidratados, o sea, la verdad es que los libros en esa sala están en muy buenas condiciones. Sí, ese es uno de los momentos infaustos de la biblioteca. Uno es ciertamente el incendio, aquel. Otro es este momento en la Guerra de la Independencia, donde se llevan toda la biblioteca, pues camino de París. Inicialmente la dejan en Madrid en una iglesia, en una capilla de una iglesia, en cajas. Y en el último momento los franceses, ya que van deprisa, les pusieron otras cajas de libros encima de los libros de aquí, vieron que no eran libros de mucha importancia y continuaron, ¿no? Pero sí, la idea inicialmente era haberse llevado los libros a París, con lo cual nos hubiéramos quedado directamente sin biblioteca, vamos. Bueno, y también hay la intervención de Fernando VII, que si no hubiera sido por Fernando VII, tampoco estaría la biblioteca hoy aquí. Bueno, probablemente se hubiera quedado en la biblioteca, lo que es actualmente la Biblioteca Nacional. Esa era una opción, que en su momento se pidió. Quizá otro momento también difícil para la biblioteca fue la Guerra Civil Española. Durante la Guerra Civil Española, ahí ya no toda la biblioteca, pero sí muchos de los códices principales, o casi todos los códices principales, se trasladaron de aquí inicialmente al Banco de España, en Madrid, y después con las obras del Prado, fueron a Valencia y terminaron los libros y quedaron en Perelada, en el castillo de Perelada. Y de allí volvieron al Escorial. Ese fue otro momento también más o menos aciago para la biblioteca, pues porque en todas esas idas y vueltas, Los libros se deterioran. pero siempre se queda algo en Por el camino. algún sitio, sí. Y de hecho, pues no se echaron muchísimos libros en falta, después de la Guerra Civil menos,
pero siempre se echan en falta cosas, ¿no? Y quizá incluso la forma de llevarlos a veces de un sitio a otro y en aquellas épocas. Pues sí, alguna obra más o menos importante de la biblioteca desapareció. Hoy, bueno, ahí hay normas internacionales ya que tenemos todos acatadas y normalmente, en concreto los libros, porque cuadros y demás tienen también sus normativas y sus disposiciones, los libros sí que suelen ir en cajas, termoaislantes, metidos en sus cunas, bien colocados. Y vamos, viajan prácticamente con todas las garantías que puede haber en estas ocasiones, ¿no? Sí, además son, la cuestión es que hoy, si no viajan de esa manera, no viajan, ¿eh? O sea, ciertamente se ponen todos los medios de conservación y para que esas obras, si se van a mover, se muevan en las mejores condiciones posibles. ¿Y se solicitan muchos libros a la biblioteca del monasterio del Escorial para exposiciones? Pues mira, en estos últimos años he estado mirando desde el año 2000, hace muy poco porque estaba haciendo la memoria del año pasado, y ya estuve mirando un poco las exposiciones a las que ha asistido a la biblioteca, y hay una media de 10 exposiciones al año, que no quiere decir las peticiones que hemos tenido. Ha habido años que igual hemos tenido exposiciones, peticiones para 20 o 30 exposiciones, ¿no? Y al final, por las condiciones que se piden de transporte, de vigilancia, pues a veces se pueden prestar y a veces no se pueden prestar. Siempre se prestan, por supuesto, las obras en muy buenas condiciones. Si alguna obra no está en buenas condiciones, lo primero que se pide es una restauración, que debe sufragar la persona que pide, o el museo que pide la obra, o la biblioteca que la pide. Utilizando Y una vez que está en buenas condiciones es cuando podría viajar la obra. Si no sufragan la restauración o no tienen las condiciones que se piden, etcétera, pues no se puede acceder al préstamo de la obra, ¿no? Y si no, ya digo, en las que ha participado más o menos en estos 15 últimos años, es una media de unas 10 exposiciones, excepto el año pasado, que tuvimos una sola. Participamos solo en una. No es que no hubiera más peticiones, las hubo, pero solo pudimos participar en una porque era la única que cumplía las condiciones requeridas. Sí, hombre, Felipe II, cuando en el momento que tiene a sus tutores con él, le van comprando obras que pueden ser de su interés para su formación, ¿no? Y lógicamente eligen mucho las obras que compran. Y en general en la biblioteca las obras están muy escogidas, las que se han comprado, ¿eh? En aquella época los libros eran caros, no hay duda. Y cada uno, pues como hacemos nosotros mismos hoy, no compras algo que no te sirva o que no sea de interés, ¿no? Entonces, seleccionaban también mucho los libros que se compraban, sobre todo los manuscritos. Los manuscritos eran muy caros, ¿eh? ¿Qué ocurre? Que Felipe II, aparte de las obras muy selectas que él tenía en su colección, incluye en la biblioteca de aquí, pues obras que han pertenecido a colecciones particulares. ¿Qué ocurre con las colecciones particulares? Que quien ha ido comprando esos libros, efectivamente, ha seleccionado mucho lo que ha comprado, porque era muy caro. Y han seleccionado cosas muy buenas. ¿Cuál es la consecuencia final? Pues que la biblioteca se ha construido a base de colecciones particulares muy selectas. Con lo cual hemos conseguido una biblioteca realmente selecta en sus fondos, ¿no? Sí, de hecho, una de las cosas que hacen con frecuencia es hacer inventarios de los libros que ya tienen,
y mandárselos para decirles, mirad, estos libros ya los tenemos, no hace falta que los compréis. Y algún inventario de esos todavía se encuentra hoy día en, pues en Milán, en la Vaticana, en algún sitio así. Y seguimos encontrando inventarios de aquella época que mandaban a los embajadores para que supieran los libros que había aquí y compraran las cosas que salían nuevas, las nuevas impresiones, todo ese tipo de cosas. Sí, los sí. Inventarios también podéis saber lo que se ha perdido. Sí, no, sí, más o menos se sabe, porque algún inventario había también, también aquí había algún catálogo, claro. Y hay catálogos incluso que se han perdido la mitad del catálogo y no se ha quedado la otra mitad. Pero bueno, más o menos se sabía los libros que existían, claro. ¿Y Felipe II utilizó mucho la biblioteca? ¿Se sabe si era un buen lector o...? Bueno, venir aquí sí se sabe que a su familia y a sus hijas en alguna ocasión les daba un paseo por la biblioteca. Tampoco tenía el tiempo él para venir a la biblioteca a ver estas cosas. Probablemente él tenía una pequeña biblioteca particular. O sea, los libros que él quisiera tener a disposición los tendría seguramente a mano en su habitación. Y... pero que estaba contento con su biblioteca lo demuestra eso, que siempre tenía interés en enseñársela a sus familiares mismos, ¿no? Y yo aquí sí que he visto que hemos podido hacer cosas a lo largo de todos estos años que han sido de utilidad, ¿no? No solo hemos atendido a un montón de gente, creo que por lo general bien, porque la verdad es que nos agradece muchísimo las atenciones, tanto a la gente que enviamos reproducciones, que ese es un tema muy, muy importante de la biblioteca. Estamos enviando diariamente reproducciones a todas las partes del mundo, ahora mismo en digital, y en un tiempo récord, o sea, prácticamente de un día para otro. Y esa atención es, por parte de la biblioteca, es una atención esencial. Tenemos muchas cosas digitalizadas. Llegamos a tener en todo el fondo manuscrito, en microfil, toda la colección de incunables en microfil, todos los raros del siglo XVI en microfil, los grabados, los archivos de música y de documentos, todo ese tipo de cosas lo hemos tenido en microfil, lo tenemos, lo seguimos teniendo en microfil. Cuando terminamos de microfilmar todas esas cosas, apareció el digital. Con lo cual, ¿qué ocurre? El microfil debería servirnos, y por lo menos lo tenemos para guardar. Todas estas cosas las tenemos en microfil. Además sabemos cuánto tiempo dura el microfil, ¿no? Y ¿qué nos ha ocurrido? Pues que la calidad que estamos dando ahora con el digital en color no le llega ni de lejos el microfil que está en blanco y negro. Así que estamos dando ahora y rehaciendo todo lo que podemos en digital y en color. Ciertamente, una buena tinta y un buen pergamino tienes para siglos y siglos. Lo podéis ver en los manuscritos de la biblioteca. O sea, que tenemos manuscritos de 8, 10 siglos, 12, y están en condiciones, y a ver quién está en condiciones después de 12 siglos, ¿no? O sea, un microfil dura 100 años. No, y esto nos ha durado 7, 8 siglos. ¿El objetivo es digitalizar el 100% de la biblioteca o eso sería...? Hombre, el 100% de la biblioteca no es, yo no diría que es necesario. Es necesario lo que es más exclusivo de la biblioteca. Es decir, hay que... lo que hicimos con el microfil esencialmente. Yo creo que deberíamos digitalizar, y estamos en ello, ¿no?, todas las colecciones de manuscritos, más los archivos de música y de archivo de documentos, los grabados, los dibujos, los incunables, todo eso lo tendremos, vamos camino de poderlo tener digitalizado.
Y ciertamente se gana muchísimo, es que se gana mucho con el digital. Y no sé el tiempo que nos podrá llevar todo eso, pero ahora a medida que nos piden cosas, aunque pidan 10 folios solo, estamos haciendo la obra entera ya y ya en digital. O sea que poco a poco iremos consiguiendo tener todo el fondo digitalizado. Para los escritores solidarios de 5 palabras, os doy mis palabras. Una, manuscrito. Dos, incunable. Tres, bibliotecario. Cuatro, grabado. Cinco, archivar.